Hola amigos del Periódico del Mundo, recibo un afectuoso saludo desde Puka Studio en Lima, Perú. Mi nombre, para los que aún no me conocen, es Jonathan Simón, más conocido como Puka, cantautor, compositor, arreglista, técnico de grabación y concertista de este bellísimo instrumento nuestro, el charango. El día de hoy vamos a comenzar con el tan esperado tutorial de arpegios. Esta lección es posible que la dividamos en dos partes, ya que hay muchísimas cosas que explicar. Cómo desarrollar la fluidez, la rapidez, la limpieza, la claridad, cómo desarrollar la velocidad, poco a poco lo vamos a explicar. Así que síganme. Antes de comenzar, quisiera pedirles por favor que se suscriban a mi canal, ya que de esa manera vamos a poder estar comunicados y podrán recibir todos los videos que realizo de manera automática e inmediata. Así también les pido por favor que compartan este video, ya que sé que hay muchísimas personas en diferentes partes del mundo que desean saber más sobre los arpegios, sobre el charango, sobre las técnicas, y sé que este video puede serles de muchísima ayuda. También quisiera que aquí abajito me dejen sus comentarios, déjenme sus dudas, déjenme sus opiniones, porque quisiera saber lo que piensan, y sí, en la medida que pueda, quisiera poder ayudarles. Es por eso también que este tutorial lo estamos haciendo en idioma inglés para todos ustedes. Bueno, empezamos formalmente el tutorial de charango. Voy a explicar pequeñas cosas que luego nos serán de muchísima utilidad para conocer más nuestro instrumento. Entonces, primeramente, los charangos suelen tener una escala, una medida entre el puente y la cejilla. En este caso es un charango de escala 36.5. Eso quiere decir que desde aquí, desde el puente hasta la cejilla, hay 36.5 centímetros. Eso en buena parte va a repercutir en la tensión del instrumento, en qué tan suave o qué tan duro lo sintamos a la hora de tocar. Vamos a también a probar el sonido. Quisiera ahorita que escuchen la diferencia entre tocar en esta parte del charango y aquí. Vamos a hacerlo gradualmente. ¿Escuchen? Como ustedes ya se han dado cuenta, en esta parte de charango, el sonido de las cuerdas es un poco más duro, más opaco. Y cuesta un poco más de trabajo tocar. Necesitamos más fuerza. La menor tensión del instrumento se encuentra en el doceavo traste, que justo llega a ser la mitad de la escala, la mitad del tiro de 36.5 que teníamos. Entonces, referente a mi técnica, yo toco muy cerca de esta parte, porque me siento más suave, puedo realizar los arpegios con más fluidez y más rapidez. Suena suave, suena muy melódico. Una pregunta que me realizan frecuentemente en YouTube, en Facebook, en las diferentes redes sociales es: Puka, ¿qué tan largas deberían estar mis uñas? Yo les respondo: a unos 3 o 4 milímetros. ¿Y por qué?, me dicen. Bueno, el tener las uñas largas, un poco largas, genera un sonido cristalino, cierta carga de agudos y un toque más delicado. Tampoco hay que tenerlas muy largas, no les digo tampoco que tengan las uñas a un centímetro de largo, ¿no? Porque eso ya entorpecería nuestra ejecución. Entre 3, 4 milímetros está bien. Como opción podríamos también tocar con la yema de los dedos, pero el sonido no sería igual, sería un sonido opaco. Un sonido que, bueno, se utiliza muchísimo en la música yakuchana. Pero eso depende de gustos, eso es cuestión de gustos, de una decisión personal. En mi caso, yo utilizo mucho las uñas para que me generen ese sonido limpio, cristalino, suave, que es muy característico, ¿no?, de la música que yo interpreto. Las uñas largas debemos tenerlos en la mano derecha, no en la mano izquierda, ya que si utilizamos uñas largas aquí, dañaríamos nuestro diapasón, esta parte. Recuerden, solo en la mano derecha. ¿Cómo nos posicionamos en el charango? ¿Cómo nos debemos colocar? Para eso me he remangado un poco la camisa, como ustedes ven, y paso a explicarles cómo se realiza esto. Ponemos nuestra mano de esta manera, nuestro brazo, perdón,
lo dividimos en tres partes, de manera imaginaria. Entre la segunda y la tercera parte, imaginemos la línea que hay. Esta línea va a ir en el canto de la parte superior de la tapa armónica del charango, de esta manera. Y vean que aquí vamos a generar una especie de puente. Vean ustedes mismos. Nuestros dedos deben estar posicionados a 1 o 1 centímetro y medio de las cuerdas, para que así la cercanía haga que podamos ejecutarlos rápidamente. En la medida de lo posible, consíganse un colgador, sea el material que sea, aunque sea uno de manera simple, pero les sugiero que lo hagan, ya que de esa manera van a tener más equilibrio y van a poder llegar con tranquilidad a posiciones agudas, ¿no? Como el 12avo, 15avo traste. Porque si no, a veces tenemos problemas en llegar a esas posiciones en el colgador. Adoptamos posiciones muy incómodas. He visto muchísima gente tocar de esta manera, la verdad. Y prácticamente sufriendo al llegar al 12avo traste, sufriendo al llegar al 15avo o al 17avo, ¿no? A veces suelen ser posiciones muy incómodas, pero al fin y al cabo se respetan. Cada quien con su estilo, cada quien con su modo. En mi caso, bueno, les recomiendo, un colgador les va a salvar de muchísimas situaciones. Van a tener más seguridad y más equilibrio. Otra opción que ustedes tienen es posicionar el charango sobre su muslo. De esta manera. Y cómodamente podrán seguir interpretando sus melodías. No hay ningún problema también. Pueden usar el charango sin el colgador. Pero personalmente sí les recomiendo utilizar un colgador. Depende de todo. Todo esto depende de ustedes. Y ahora ya tener una buena posición, tener nuestro colgador, sabiendo dónde nos vamos a colocar, empezaremos a interpretar los arpegios. Empezamos ahora con un arpegio muy conocido que lo utilizamos mucho en las secuencias de guaynos, importantísimo. Hay que hacerlo al pie de la letra. Bueno, no nos olvidemos que las primeras cuerdas son la nota mi, las segundas cuerdas son la nota la, las terceras hay una grave, que es un mi grave, y una delgada, encima, arriba, que es un mi agudo. Tenemos las cuartas cuerdas, que son do, y las quintas cuerdas, que son sol. Ahora sí, sabiendo esto, comencemos. Quinta cuerda, la tocamos con el dedo pulgar. Con el pulgar. Suavemente. En esta parte, ven. No aquí. Ni aquí, sino acá, sobre el 12avo o 13avo traste. Luego, dedo índice, segundo movimiento, dedo índice sobre la segunda cuerda. Luego, otra vez el dedo pulgar, pero ahora sobre la cuarta cuerda. Y por último, el dedo medio sobre la primera cuerda. Como me decía mi maestro, hay que hacerlo lentamente, ya que se está creando una conexión entre los dedos y la mente. Lentamente, repetimos el ejercicio. Pulgar, índice, pulgar, dedo medio. Que todos los movimientos sean concadenados y a la misma distancia en el tiempo. Que no sea. Sino que todo tenga una misma secuencia. Lento pero seguros. Hay que hacerlo lento. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Por el momento no vamos a utilizar nuestra mano izquierda. Vamos a ejercitarnos con nuestra mano derecha. Repetimos. 2, 3, 4. Repetimos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sin parar. 1, 2, 3, 4.
Hay que hacerlo lentamente, recordemos, para crear la seguridad. Es importantísimo esto. Como les digo, está que se crea una conexión. Y como todo en la vida, empezamos gateando, luego caminamos y luego corremos, ¿no, chicos? De esa manera hay que hacerlo. Lentos pero seguros. Pulgar, índice, pulgar, medio. Es importante mantener la posición de los dedos. Podríamos utilizar quizás solo el pulgar y solo el dedo índice. Pero así perdemos la opción de utilizar un tercer dedo. Y lo que queremos ahora es ganar independencia de los dedos, ¿no? Que los dedos puedan fluir por sí solos, que se puedan manejar de diferentes maneras, ¿no? Entonces, por eso es que tratemos de utilizar el máximo de dedos. Así, nuestros dedos van a poder ser más libres y van a tener más fluidez. Repetimos. Al hacerlo rápido esto, sonaría de esta manera. Movimiento muy utilizado en las guaynas. Puedo aumentar la velocidad si quiero. Y repito, podríamos hacerlo con dos dedos, pero quizás ya no podríamos llegar a esta velocidad. Podría limitarnos. Ya no es lo mismo utilizar dos dedos que utilizar tres. Como se dan cuenta, tres, utilizar más dedos nos genera más versatilidad, más rapidez, más fluidez, que es justo lo que nosotros estamos buscando, ¿no, chicos? Punto importante, a la hora de hacer los arpegios, no deben tocar las dos cuerdas que están en el mismo orden. Deben tocar solo una. Y así llegamos al final de este tutorial. Lección número 1, arpegios, primera parte. Recuerden que estamos avanzando lentamente, esto recién es el comienzo. Estamos gateando, luego vamos a caminar y luego vamos a correr con arpegios muchísimos más avanzados. Reitero, les pediré a todos que por favor compartan este video con todos los amantes del charango. Y les prometo lanzar el próximo video, parte 2 de la lección número 1, arpegios, si llegamos a las 3000 vistas en este video. Así que por favor, amigos, compartámoslo lo más rápido posible para realizar el siguiente tutorial. Y el día de hoy hemos utilizado nuevamente un charango Wilson Marine, serie Puka, modelo Ayacuchano. Sus contactos se encuentran aquí abajo, ya saben todos ustedes. Esperamos todos sus comentarios, sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes. Por favor, háganmela saber. Y ya saben que aquí abajito también está mi cuenta de Facebook. Suscríbanse a mi canal, agréguenme en Facebook y acompáñenme en esta nueva aventura charanguística. Hasta las 3000 visitas. ¡Chau!